que lo hubiera robado, lo más probable es que lo haya encontrado en su casa o se la haya dado a alguien cercano. Entonces queda en el núcleo de la familia. Ahí lo que necesitamos es que las familias se hagan más conscientes de su responsabilidad sobre lo que son sus hijos, aunque pequeños, con potencial de agresión a otras personas.